sigo mostrando cómo avanza después de una semana. La verdad que no tengo muy buenas noticias. Claro, la pecera se desequilibró toda, ¿sí? Y se llenó de algas. La masa vegetal que antes me hacía de seguro de alguna manera, no está más porque un montón de plantas se degradaron y la mitad las tiré. Y las plantas que replantamos obviamente no estaban en sus mejores condiciones. La alfombra de Monte Carlo probablemente, bueno, hay algunas hojas que ya están empezando a brotar. Vamos a darle tiempo, todos sabemos que es una planta que demora y que, y bueno, no es de las fáciles. Pero bueno, se llenaron de algas, las diformis, los brotes nuevos, te das cuenta que está lleno de algas. Y la aromática, fíjense acá la aromática. Vamos a hacer una cosa primero, limpiamos un poquito el vidrio del frente con mi hermoso scraper, ¿sí? No sé qué pasó acá, que se llenó de burbujitas, como cuando le tirás agua oxigenada, pero no estamos usando agua oxigenada acá. De hecho, si hubiésemos usado agua oxigenada, no habría algas. Pero bueno, se llenó de algas, así que vamos a tener que duplicar los cambios de agua. El tema es que el agua está viviendo con fosfatos, así que tenemos que ir viendo cómo regulamos eso. Y lo que voy a hacer, ¿ves? Esto que está acá es lentejas de agua y salviña, ¿sí? Mirá. Acá te las muestro, son plantitas flotantes. Y bueno, nada, lo que estoy haciendo es como una especie de media sombra, ¿sí? O sea, de apaciguar un poco la radiación que está entrando. A mí no me gusta cortar el fotoperíodo, o sea, acortarlo, ¿sí? Porque las plantas ya se acostumbran a un fotoperíodo. Y cuando vos empezás de un momento al otro, le acortás el fotoperíodo, los resultados pueden ser peores en realidad que los resultados favorables. Entonces, vamos a meterle un poquito de lenteja de agua, que encima las lentejas de agua, las plantas flotantes son consumidoras de muchos de los nutrientes que son los que hacen que las algas empiecen a aparecer. Entonces, entre el consumo que tienen más la sombra que de alguna manera me están dando hacia abajo, vamos a tratar de que haya menos algas. A ver, es una técnica casera, yo la apliqué durante muchísimos años, vamos a ver si acá nos hace el efecto que estamos buscando. Obviamente, quizás las lentejas en la superficie no favorezcan el desarrollo de las tapizantes, pero bueno, tenemos que ir de a poco. Ahora lo que más me preocupa es frenar la aparición de algas, que la verdad que de una semana a la otra fue bastante violento. Y después me voy a preocupar por la carpeta de la Monte Carlo. Quizás, bueno, la semana que viene decida plantar Monte Carlo nueva y listo, ¿qué vamos a hacer? Todo no se puede. Pero hasta acá es lo que te puedo mostrar. Obviamente, cambios de agua, limpieza de filtros, no lo voy a seguir mostrando porque la verdad que si no se va a hacer recontra tedioso. Pero eso sí, tenerlo en cuenta que hay que seguir haciéndolo. Nada más por ahora, vamos a ver la próxima actualización si mejora o si empeora. Pasaron 15 días de la última filmación. No, perdón, pasaron 20 días de la última filmación. En el medio tuvimos, bueno, varios inconvenientes, bueno, cosas que pasan en el día a día, que no pudimos hacer el día a día o el día por medio como veníamos haciendo. Tampoco era necesario, porque la realidad es que una vez que ya está más o menos acomodada la situación, y ya está, ¿viste? No hay mucho más para hacer. Lo que sí, como punto negativo, perdimos la aromática, no sé. Está bien, yo lo que te estaba mostrando es que arrancamos de una planta muy débil, estaba muy débil y no se pudo recuperar. La verdad que cuando la empezamos a exigir con más dióxido de carbono, o sea, a la pesar le empezamos a meter más dióxido de carbono y que la tasa de crecimiento fuera mayor, la verdad que no respondió bien, se empezó a degradar y decidí sacarla y en su lugar planté una planta bastante más rústica, bastante más noble, que es la Ludwigia palustris, que ya estaba plantada. Me va a dar un lindo color rojo y la verdad, te soy sincero, estamos en un momento de muchas cosas en el acuario, muchas cosas juntas. Entonces decidí ir por lo fácil. Una planta fácil que me dé lindo color, que me dé buen rendimiento en la tasa de crecimiento y listo. Y acá atrás, igual para mi sorpresa, había quedado unos tallitos, como yo digo, tallitos mochos de aromática, que quizás después los filmemos desde arriba, y están creciendo. Bueno, solos, volvieron a aparecer.
Lo que sí sucedió de manera positiva en estos 20 días con el colchón, ¿te acordás de lentejas de agua y de salvinia que habíamos puesto flotante? Es que las algas retrocedieron casi al punto de la nulidad, o sea, no hay algas, o prácticamente muy poco. Entonces eso fue muy bueno, retiramos las flotantes y ya de vuelta estamos con la luz full dentro del acuario. Como verás, el Monte Carlo creció bastante, yo planté más, de hecho ahora estoy plantando un poquito más para acelerar la tasa de alfombrita. Lo podría esperar, sí, lo podría esperar, pero la verdad que planté algunas más, no muchas más. Traccionó muy bien a Monte Carlo, yo no le tenía fe, se estaba llenando de algas, pero con el tema de la flotante mejoró mucho. El volvitis también se está recuperando, acá ya se ven hojitas bien, bien verdes, bien nuevas. Las bucefalandras que están por acá atrás, no sé si se llegan a ver, están sacando todas hojas nuevas. Bueno, la Diformis es una locura, lo linda que se puso. La Palustris Rex que te comentaba recién, que la puse emergida, ya cambió la forma de la hoja. Está un poquito turbia el agua porque obviamente estuve metiendo mano. Y las criptos ya están 100% recuperadas, han sacado un montón de plantitas nuevas. Ya está estabilizada, no tenemos más algas. Las plantas están creciendo, mirá, las plantas están fuertes, no están quebradizas, se las notan muy saludables. Y bueno, no tengo mucho más para decirte que esperar, mostrarte un poquito más adelante cuando la alfombra de Monte Carlo vuelva a cubrir. No sé si te acordás que también había sacado la carpeta de Leocharis, pero está volviendo la Leocharis. Y se ve que había quedado alguna raicita abajo de alguna piedra. Y bueno, va a volver. Y se va a volver a entretejer con la Monte Carlo. Y sabes qué voy a hacer. Nada. Que suceda. Lo único que sí, esta vez, cuando la Monte Carlo vuelva a hacer el colchón alto, no voy a dejar que suceda. Y lo voy a ir podando a medida que la planta lo demande para que no se dé sombra a sí mismo. Eso es todo. Vamos a ir actualizando un poquito más. Pero ya te podría decir que los resultados son más que satisfactorios. Bueno, mirá, acá te voy a mostrar. Esta es la que te decía yo recién, la aromática, que yo la saqué toda. Y fíjate cómo está resurgiendo solita. La voy a dejar. La verdad es que originalmente me gustaba esta planta ahí. Esta PC igual tuvo pinatifia, tuvo hidrocotile tripartita. Nada, elegí ahora plantas fáciles que queden lindas. No tengo mucho tiempo para dedicarle a full a los plantados y que estéticamente estén como en los grandes videos de aquascaping, pero bueno, lo que te quiero mostrar es cómo en un mes y medio ya la pecera, con muy pocos recaudos, muy poco trabajo, la verdad que los primeros 4 días fueron los días más duros. Pero fíjate, bueno, acá te muestro la bucefalandras que están, también estaban medias, todas sacando hojas nuevas. Bueno, está todo bárbaro, rebosa de salud. Hay algunas Monte Carlo flotando porque son las que estuve plantando hoy. Se soltaron, pero ya se van a enraizar. Bueno, maravilloso todo. Calculo que en 15 días más vamos a estar haciendo una actualización. Y yo creo que después ya se sube a YouTube, editadito como tiene que ser. Muy bien, te sigo mostrando la evolución de este acuario, cortito, porque la verdad que no tiene mucho sentido. La semana pasada te había mostrado que las plantas se habían puesto lindas, que la Monte Carlo había empezado a aprender de a poquito, le está costando, que las plantas se habían puesto re lindas, todo bien. Pero fíjate, se llenó de algas. O sea, le saqué las flotantes. Yo era un efecto que podía esperar, me la jugué, qué sé yo, viste, porque también estaba viendo que las plantas estaban empezando a estirar. Se llenó de algas, fíjate, se llenó de algas los vidrios, fíjate el verde intenso que tenemos en todos los vidrios, verde flúo, una alga bastante, bueno, nada, rompe. Y lo peor, que por ejemplo no lo veo en muchas plantas, pero sí en la Ludwigia tiene todas las hojas llenas de algas. Hay que empezar a pasar cepillito y hay que empezar a meter más cambio de agua. Hay que ver cómo evoluciona. Quizás sí le ponga un poquito de flotantes, la mitad. Antes estaba todo cubierto, le pongo la mitad como para que me ayude a sacar nutrientes del agua también y que me dé un poco de sombra, no le quiero bajar el fotoperíodo. Listo, coletazos que pasan. Listo, seguimos mostrándote la evolución de este acuario y espero que te sirva. Bueno,
Bueno, después de tres meses pasaron, se hizo un poco largo. En el medio pasaron un montón de cosas, pero este acuario, cuando yo volví de vacaciones, como te mostré al principio, estaba destruido y ahora, bueno, más o menos está de vuelta en pie. Se nos complicó mucho ir filmando el paso a paso, eso, bueno, tenemos que ir viendo cómo vamos resolviendo el tema de la evolución del contenido, para que después a ustedes también tenga cierta concordancia con lo que están viendo. Pero bueno, la realidad es que el acuario para mí ya está dado de alta, por así decirlo, y quería mostrar que ya está. O sea, costó bastante porque en el medio nos habíamos olvidado el timer, no sé, como una semana sin apagarse, no nos dábamos cuenta, porque el momento que nosotros se apagaba el timer, no estábamos en el acuario, y cuando el timer se prendía tampoco estábamos. Entonces no nos dimos cuenta, la verdad que estuvo prendido y en un momento se llenó todo, y cuando se estaba recuperando se llenó todo de algas. Bueno, hubo de vuelta un día que se quedó sin dióxido de carbono. Con el tema esto del COVID, que nos cambian los horarios de apertura, de cierre del acuario, y que no podíamos cargar dióxido de carbono porque durante una semana no estuvieron atendiendo. También se vino abajo de vuelta el acuario. Hicimos fitorremediación con las plantas flotantes, con la salvinia, que es con esta que te muestro acá. Eso nos ayudó a que baje un poquito el tema de las algas. Obviamente estuvimos ayudándolos con un poquito de agua oxigenada. Pero después, de vuelta, las plantas quedaron hechas bolsa. Acá, originalmente, te voy a poner una fotito en algún lado de cómo estaba este acuario original. Había Hierófila pinnatífida y había, bueno, esa se perdió en el verano y no la pude recuperar. Y después había Limnófila aromática, que también se perdió. O sea, parecía que levantaba, y después de este evento que yo te digo, que nos olvidamos la luz prendida no sé cuánto tiempo hasta que nos dimos cuenta, no sé, se desajustó todo y la planta se vino abajo. Lo mismo la Monte Carlo que está acá abajo, que es la tapizante, ahora se está poniendo linda de vuelta. Se me entreveró con algunas otras plantas ahí que están empezando a aparecer, que bueno, la vamos a tener que ir ralear. Aparecieron algunas alguitas filamentosas acá en el Volvitis, pero ya eso es mínimo, lo vamos a ir atacando ya desde ahora. La Hierófila biformis, fíjate que se nos vino adelante. Ya metí una podada, pero tremenda. El otro día saqué una bolsa así de podas y así todo, fíjate lo que es. Lo que tengo que hacer es podar esto, porque si no me va a dar sombra esto. Y fíjate que acá la Monte Carlo se empieza a levantar. ¿Por qué? Porque busca luz. Acá obviamente hay que plantar un poquito más o ayudarla un poquito más. Y bueno, quizás también algunas criptos tenga que sacar, ¿sí? Porque también le van a dar sombra a la Monte Carlo y no es lo que queremos. Y bueno, ahí, para tener algo que contraste un poco con el verde de la Diformis, pusimos una Ludwigia palustris para que contraste un poco con el rojo. Es una planta muy fácil, que también tuvimos otro problema en el medio. Te lo cuento, no te lo mostré, pero te lo cuento para que sepas. En el crecimiento desmedido de la Hierófila Diformis hay dióxido de carbono, obviamente. Yo seguí con la misma tasa de fertilizado. Pero ¿qué pasa? Uno a veces está con mil cosas y no se da cuenta que esto quintuplicó el volumen, ¿sí? Y el régimen de fertilizado era el mismo. O sea, error de principiante, te diría, ¿no? A veces por desvolado. Y se empezó a resentir la palustris. Empezó directamente a desintegrarse las hojas. Así que bueno, ahora le subimos un poquito el tema del potasio, le subimos un poquito el aporte de micros y ya está de vuelta. Con buen porte, se está poniendo de vuelta bien rojita. Y eso es todo, gente. El espíritu de este video era mostrarles que con muy poquitas herramientas, o sin tener que volver a desarmar todo, y con algunas plantas que ya teníamos, bueno, poder reacondicionar un acuario que había estado destruido, con paciencia, básicamente con eso. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.